10-7. Estamos listos para retomar esta, la segunda competencia. Los elevadores. Cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Retomamos la competencia. 5 minutos y medio le restan esta prueba. Los gladiadores nominados están en este momento compitiendo. Diego y Moisés en una dupla. Y el gladiador Nahuel y Marco en la otra. Vamos a ver cuál será la dupla ganadora, porque la perdedora mañana tendrá que enfrentarse entre ellos para definir cuál será el gladiador en pasar a la banca. Diego, el campeón, ya sale del elevador y ahora pasa la ratonera rapidísimo. Quiere darle el paso a su compañero Moisés. Recordemos que en el puntaje general ellos tienen 0 puntos. Es por eso que quieren ganar a toda costa los 200 puntos. Estamos en el día de salvación, donde solamente una pareja, Diego junto a Moisés o Nahuel y Marco, volverán a su búnker y tendrá toda la tranquilidad del mundo al recuperar su camiseta. Pero la pareja que pierda el día de mañana, sí, en nuestro cumpleaños tendremos día de banco, un día del que nadie quiere llegar. Es por eso que hoy quieren entregar alma, vida y corazón. Lo estamos viendo en acción a Marco por el otro lado. Moisés ya está subiendo los elevadores. Miren, por favor, la técnica que tiene Moisés para subir los elevadores. Sorprendente lo que está realizando este gladiador. Para esta competencia se necesita muchísima coordinación y sobre todo fuerza de brazo. Excelente el trabajo de los gladiadores Moisés y Diego. Por el otro lado, Marco y Nahuel están tratando de igualar a estos competidores. Gran trabajo, mucha fuerza y mucha agilidad necesita para realizar esta competencia. Menos de 4 minutos, una campanada para cada pareja, pero por ahora, por distancia, está llevando la delantera a la pareja de Diego y Moisés. Ahí estamos viendo, para que sea válido la pasada de cada uno de los gladiadores, el neumático que tienen colgando debe quedar como está el neumático en este momento del gladiador Moisés, totalmente en el aire. Ya empieza a descender, ya obviamente empiezan a hacer bajar los elevadores. Por el otro lado, Marco debe suspender el neumático para poder así realizar ya el circuito de regreso. Estamos viviendo la segunda competencia. Los primeros 100 puntos lo tienen Nahuel y Marco. La segunda competencia estamos viviéndola en este momento y estamos a la espera del equipo victorioso, de la pareja victoriosa. Por ahora, si la competencia terminara en este momento, los ganadores de los 200 puntos serían Diego y Moisés. Pero todavía falta 3 minutos de competencia. ¿Pero qué opinarán los gladiadores rojos y amarillos? Vamos a hablar con una de las líderes del rojo, Varenia. ¿Qué le conviene al equipo rojo? Si estamos hablando de que una dupla va a pasar a enfrentarse entre ellos, ¿qué dupla le parece que debería enfrentarse mañana? Me gustaría que se enfrente Marco con Nahuel, porque sabemos que a Marco todavía le cuestan algunas competencias y Nahuel también ha estado mostrando un buen rendimiento, así que me gustaría que sea esa dupla, pero también decirles al equipo rojo que entreguen todo, porque acá no solamente se ve los versos, ¿no?, sino que lo que entrega cada uno. Perfecto, bueno, según la opinión de esta gladiadora, entonces la dupla ganadora de hoy debería ser Moisés y Diego. ¿Pero qué opina el equipo amarillo, Beto? Le cuento que el equipo amarillo está en silencio, está observando la competencia. El único que está muy cerca de los gladiadores es Marmolejo. ¿Qué dice? Marmolejo, estratégicamente para el equipo amarillo, ¿qué dupla le conviene que regrese a su equipo y no arriesgar su camiseta? Yo lo único que le digo a los chicos es que den el mejor. Yo lo acepto a quien gane hoy o quien gane mañana, igual para mí es lo mismo. Entre Diego y Marco, ¿quién tiene mejor rendimiento? Yo creo que por antigüedad Diego tiene mejor rendimiento, pero los dos me sirven en el equipo, así que espero que los dos puedan volver. Opiniones divididas en ambos equipos, el tiempo está avanzando. 1 minuto y medio la resta de competencia, pero Diego, ¿qué tendrá para opinar el capitán del equipo rojo, Diego? El capitán del equipo rojo está ahí muy cerquita. No quisiera molestarlo, no quisiera molestarlo porque está pendiente de los gladiadores. Vamos a ver más adelante si podemos conversar con él. Ay, 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 el tiempo está pasando. Estamos viviendo los últimos segundos de competencia. Ahí nos vemos entregando todo a los gladiadores.
por el momento, la dupla que tiene la delantera es la de Diego con Moisés. Y vaya que le sirven estos 200 puntos. Menos de un minuto de competencia florera. Que termine el tiempo, gladiadores. Es momento de entregar más del 100%. Esta es una competencia por 200 puntos. Los últimos 40 segundos lo vemos a Diego, el campeón, que ya le va a entregar el paso a su compañero Moisés. Ellos hasta el momento están llevando la delantera. Sin embargo, el señor juez tiene la última decisión. Lo estamos viendo a Nahuel un poco cansado, pero a pesar de eso, este gladiador sabe que esta competencia, al igual que todas, es súper importante y necesaria. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí lo vemos a Nahuel. Parece que se rindió porque empiezo que lo veo ahí muy lento. En cambio, por el otro lado, Moisés se está entregando todavía todo en la cancha. Se termina el tiempo. Contamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, finaliza la segunda competencia, señor juez. Los ganadores de esta segunda competencia y los 200 puntos son Diego y Moisés. ¡Diego y Moisés! ¡200 puntos! ¡Se llevan esta la segunda competencia! ¡Wow! 200 puntos para esta dupla. Y sus contrincantes ganaron los primeros 100. Eso está para cualquiera, según lo que hemos visto hasta ahora. Ya van agarrando ritmo, van agarrando confianza con gladiadores de otro color. Sí, pero Anita, mañana es el cumpleaños de Calle. ¡Yay! Estamos contentos, estamos felices, estamos alegres. Y todo gracias a ustedes, al público de Calle 7. ¿Saben qué, amigos? Es muy importante para nosotros este cumpleaños. Cada uno es más que especial. Pero hemos todos pasado por un cambio gigantesco en el mundo. La pandemia llegó, nos tuvimos que separar por unos meses. Fue difícil para nosotros apagar las luces de este estudio por un tiempo. Pero ¿saben qué? Volver a encender las luces, volver a alumbrar este estudio con rojo, con el amarillo, ver la energía de los gladiadores, la respuesta de todos ustedes a través de las redes sociales y su aceptación nuevamente a Calle 7 nos dio esperanza, nos dio alegría y nos da ese entusiasmo de saber su compañía un año más. Gracias, muchísimas gracias a toda la gente que de verdad, como usted ha podido observar, hemos aprendido a hacer un nuevo programa gracias a ustedes, a las sugerencias. Estamos construyendo día a día este nuevo Calle 7 por ustedes. Y si hay algo aún que podemos mejorar, lo vamos a hacer. Porque sí, este programa es de ustedes y lo hacemos de aquí, desde el corazón. Y es que la familia siempre se mantiene unida. Gracias. Nos vamos a una pausa, amigos, al retornar la última competencia de la tarde y a contar las horas. Nuestro festejo número 7 de Calle 7. ¡Cumplimos 7 años! Estamos a punto de comenzar. ¿Quién apoya al equipo amarillo? ¿Quién apoya al equipo rojo? El corazón de... Parable. No te lo puedes perder. Mañana, Calle 7 cumple 7. Continuamos, continuamos. Si usted mañana no puede perder, si ya la gente estaba escribiendo, no es esa vez que me escriben en las redes sociales. ¡Qué que la sorpresa! No puedo esperar hasta mañana. Tranquilo, aguántese. Tenemos muchísimas sorpresas. ¿Y si decimos un poquito de la sorpresa? Sí. Yo digo. No, ¿saben qué mejor? Más bien, dígame usted, atención, de gladiadora a presentadora. ¿Cómo ha cambiado el cariño de Calle 7 por parte de la gente? ¿Cuál es la diferencia que usted nota en estos años? No, yo creo que siempre el cariño sigue aumentando porque los niños empiezan a crecer, ya tienen cuenta de Instagram, cuenta de Facebook, entonces ellos nos dicen, nada, yo los veía desde chiquitito, solo que no tenía teléfono. Entonces, la verdad que uno se llena de emoción, de cariño, uno no se imagina cuántas personas nos ven, de verdad. Uno sale de aquí, mi mamá me dice, hija, no importa, porque en todos lados yo salgo y está el televisor con Calle 7. ¿Cuántos años tenías cuando veías Calle 7? Yo tenía 17 años cuando veía el programa. Yo era fanática, fanática, claro, esperaba que cumpliera 18. Yo cumplo el 27 de agosto, entonces el casting de Calle 7 para la segunda temporada fue en septiembre, si no me equivoco. Entonces yo ya empecé a entrenar, pues ya tenía 18 años, con 2 semanas cumplidas, y me vine obviamente al casting. Y ya soy 7 años acá, no sé cómo. ¿Se da cuenta que ahora voy a cumplir
presentadora. 25 años y sigo aquí y estoy enamorada de este proyecto y me imagino que yo, al igual que todos los que nos están viendo, somos fanáticos de este programa. Y no, yo quiero que siga, por eso larga vida Calle 7. No quiero cumplir 7 años en Calle 7, quiero cumplir muchísimos años más y sé que lo vamos a lograr junto a ustedes. Qué bueno. Sí, Diego, vos, ¿qué te ha dado Calle 7, amigo? ¿Qué me ha dado Calle 7? ¿Qué te ha dado Calle 7? Todo. Calle 7 me ha dado los dientes. ¿Qué pasa, chicos? Ay, déjenlo hablar. Otra vez los gladiadores gritando. Ya, chicos, ahora lo vamos a solucionar. Anita, que yo entiendo a los chicos. ¿Cómo pueden decir que la Coca-Cola sin azúcar es la mejor de todas? Es que de verdad, eso no tiene sentido. ¿Ya la probaste? No. Entonces, Felipe, no podés opinar al respecto. Venga, pero sí, yo por sé favor. Que no me va a gustar. ¿Hasta venga, cuándo? Sí, sí, prueba. A ver, sí, sí. Y luego lo conversamos. Sí, sí, ¿hasta cuándo? A ver, vamos a ver. Pruebe, por favor, y luego usted me va a decir si es la mejor. Voy a ser honesto. Me encanta aquí, en Calle 7. Gracias, sí, sí. Qué bien. Me contabas, amigo, tantas alegrías y tantos momentos que pasaste en Calle 7. Calle 7. Te ha dado buenos amigos como nosotros. Sí. ¿No? Ah. Claro. He conocido grandes amigos como ustedes, como Felipe, como la otra chica. Oye, de verdad, gracias a Calle 7 estamos... La otra chica, hasta te casaste conmigo en Calle 7. Ay, y ahora es la otra chica. Se hace momento. Se hace el sabroso ahora, Diego. Claro. ¿No? Bien. ¿Te acuerdas cuando la andaban llamando en las noches? Ay, ya pues, no, cero quemadas. ¿Saben qué? Mejor compitamos, chicos, ¿qué dicen, ah? Porque llegó el momento de... equipo. Exacto. Y los perdedores mañana se van a enfrentar entre ellos y uno de ellos se va a ir a la banca. Directo, mañana banca. Ya estamos entonces en condiciones, las parejas en sus lugares. Ahí el juez nos va a confirmar, vamos a darles unos segunditos más. Recuerden que la pareja que pierda hoy, mañana se enfrentan entre ellos. Esta etapa de nominación es mucho más corta, con una sola etapa de salvación, así que mañana, hoy justo en el aniversario, banca. Última competencia y todo puede pasar en Calle 7. Los gladiadores ya sienten el nerviosismo, ustedes en sus casas sin duda están disfrutando del programa. Mañana vamos a tener banca, vamos a cumplir 7 años en Calle 7. Muchas sorpresas dedicadas para ustedes y especialmente para esta noche. ¿Qué irá a pasar en esta, la última competencia? Miren cómo entramos a la última prueba, vean por favor las pantallas. 200 puntos tienen Diego y Moisés, 100 puntos Nahuel y Marco. 4 minutos, estamos listos. Entonces, ¿quién va a comenzar? Marco y Nahuel, ¿cuánto decimos? 3, 3, 2, 2, 1, 1, 7. Arranca la última competencia y la que lo define todo. Solo una dupla podrá retornar a su equipo en esta hermosa noche de competencia. Vamos a ver si es esta dupla la que estamos viendo en pantalla, Marco y Nahuel. Vamos a ver si es la dupla de Moisés y Diego. Por el momento, buen trabajo de este gladiador. Ya llega al otro extremo y va la primera campanada para el equipo de Nahuel y Marco. Ahora es Nahuel quien tiene que hacerlo. Solamente en 4 minutos tiene que sumar la mayor cantidad de campanadas para así intentar llevarse la victoria. Última competencia por 300 puntos. Estamos viendo a la pareja de Nahuel y Marco que hasta el momento nos están sorprendiendo con su nivel de competencia. Realmente muchísima fuerza en brazos tienen estos gladiadores. Miren cómo se le marcan los músculos a Marco, es realmente sorprendente. Queda bastante tiempo, 3 minutos a partir de este momento. Miren cómo estos gladiadores son incansables. Es que realmente ellos se entrenan tarde a tarde para poder demostrarle ese tremendo nivel de competencia. Parece que Marco hace eso para poder descansar y ahora continúa. Es que esta es una de las cuerdas más largas que ha tenido en esta temporada. Calle 7, en estos largos 7 años. Lo vemos a Marco, falta muy poquito. Marco, toda la fanaticada te está apoyando. Vamos a ver si logra otra campana más para su equipo. Y si lo logra, y le da paso, ¿no, güey? 2 minutos y medio, señor juez. La técnica que
realizó el gladiador Marco para descansar los brazos, ¿está válida? Sí, es válida siempre y cuando no tengan que avanzar, así que está válida. Perfecto, excelente. Los gladiadores están entregando el 100% y los jueces muy atentos. Se prepara la dupla Moisés y el gladiador Diego para superar las campanadas y distancia que por ahora los gladiadores Marco y Nahuel lograron. Marco lo vemos un poco agotado, empieza a estirar los brazos y todavía le resta 2 minutos de competencia. Anabel, ¿cómo ve la competencia? Yo estoy muy nerviosa y veo cómo hay debate en Nahuel y Marco. Marco está escuchando las indicaciones de Nahuel que le pide que cambie de estrategia, que se quite los guantes. ¿Será que eso lo favorece? ¿Será que más bien lo perjudica? Vamos a ver a continuación si es que esta comunicación que están teniendo como dupla funciona y mejora el rendimiento del gladiador amarillo. Continúa la competencia. Marco con algunos problemas. Ahí se pone a descansar un momento los brazos. El señor juez decía que es válida mientras no avancen, estando en el descanso. Hay 1:20. Sigue avanzando. Marco cae. Este gladiador. 4 campanadas han logrado hasta el momento. Y todavía les queda 1:10 de competencia. No se cansan los brazos de Nahuel. Es impresionante la fuerza que... ¿Qué tal? Aquí unas instrucciones para cuando en la página web te aparezca este mensaje. Video no disponible. Solo debes presionar donde dice mirar en YouTube. Esto sucede porque a veces hay algunos temas musicales que están de fondo y que bloquean la reproducción en páginas externas. Si algún rato sucediera algo con la página de Face o no nos encontraras, siempre avisamos en el grupo de Face o en onlineboliviatv.com donde estamos continuando. Comparte el video en grupos relacionados al canal. Esto para evitar que a los que no les guste los directos no vengan a molestarnos. Ya sabes, si nos miras desde el YouTube, puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales. Mira la descripción del video, ahí dejo toda la info. Eso sería de momento y solo decirte que dale me gusta y suscríbete. Ah, sí, cuando veas algunos estados que ponemos en los directos, ya saben, pueden apoyar compartiéndole a alguien que le pueda interesar adquirir recargas o lo que vayamos anunciando en los mismos intermedios. Está demostrando este gladiador. Nahuel la pesadilla quiere retornar hoy a su búnker, quiere recuperar su camiseta roja. Está haciendo un trabajo sorprendente, pero recordemos que este es un trabajo en equipo. Es por eso que Marco tiene que volver a intentarlo por su camiseta y por la de su compañero Nahuel. Miren, por favor, a pesar de que son de diferente color, ambos se están apoyando porque saben que hoy deben trabajar juntos. Los últimos segundos, se acerca el tiempo a su fin. A partir de ahora, 30 segundos. Veo ahora a un Nahuel diferente. Antes él necesitaba que lo respalden, que le den seguridad. Y él está tomando ese papel ahora con Marco. Se nota un cambio lo que la nominación ha hecho en este competidor. Se acaba el tiempo, Marco toma un descanso. Pero ahora no es tiempo de descansar, es tiempo de marcar. Porque se acaba el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 5 campanadas y distancia. Es el turno de Diego y Moisés. Gladiadores, están listos, están preparados para esta la última competencia. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. Y estamos frente a dos gladiadores que tienen entre sus principales virtudes como competidores el trabajo de brazos. Se desplazan muy bien, lo hemos visto en más de una oportunidad a Diego, y ni se diga el trabajo de Moisés. Vamos a ver si el agotamiento físico de las anteriores competencias no los perjudica y hoy pueden mostrar esta ventaja que hoy los une y favorece. Señoras y señores, impresionante la primera pasada de Diego, el campeón del pueblo.
de verdad demuestra que quiere bastante mucho más que entregar en esta competencia, en esta temporada, perdón. Ahí lo vemos a Moisés, ahora se va acercando a la segunda campanada, una competencia nada fácil, y así se nota, y así lo hacen notar los gladiadores, puesto que se nota que cuánto cansan los músculos al pasar por esta prueba. Ahí va llegando Moisés al otro extremo. Sí, ya tienen dos campanadas y lo que tienen que superar son cinco campanadas que logró la dupla de Nahuel y Marco. 2:55, vemos que cada gladiador tiene diferente estrategia, pero hasta el momento esta dupla lo está haciendo muy bien. Vamos a ver en esta segunda pasada de Diego cómo lo hace el equipo. El otro equipo se la dejó un poquito difícil con cinco campanadas. Vamos a ver si Diego da su tercer campanada para su dupla. Ay, 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 una situación complicada. Se están jugando 300 puntos. Y acá en esta última competencia se define qué pareja vuelve a su búnker y cuál tendría que enfrentarse el día de mañana. Increíble la técnica de Diego. Logra dar una campanada más. Veremos si el gladiador Moisés logra dar la cuarta campanada. Deben superar las cinco campanadas y la distancia que logró marcar la pareja del gladiador Marco y Nahuel. Ahí estamos viendo cómo ya Moisés empieza a cruzar. Una competencia que exige muchísima fuerza en nuestros gladiadores. Y obviamente a medida de que van pasando los segundos y van realizando más pasadas, empiezan a seguir el agotamiento físico. Menos de 2 minutos le resta la competencia. ¡Ay, ay, ay! Moisés está a punto de lograrlo. ¡Ay, ay, ay! Campanadas tiene Diego y Moisés. En este momento tiene que ir Moisés, dicen. Tiene que ir Moisés. Vamos a ver qué nos dice el señor juez. En la pasada de Nahuel y Marco pasaba lo contrario, señor juez. ¿Es válida entonces la quinta campanada de la anterior dupla? Sí, lo que pasa es que Nahuel cayó, iba primero en la lista y ya seguía el siguiente. En este caso, Moisés va segundo en la lista, ya pasó Diego. Para que vuelva a reiniciarse la lista, tiene que pasar Moisés. Perfecto. Ahora sí está claro, entonces, era válida, son válidas las cinco campanadas. Vuelve a caer Moisés y solamente resta 1 minuto a esta prueba. Miren el rostro de Diego, por favor. Sentado, preocupado, han entregado todo. 50 segundos. Moisés, si quiere intentar algo, es ahora. No hay tiempo de descanso, no hay tiempo para rendirse. 43 segundos le quedan. Se termina el tiempo, los últimos segundos. Diego, el campeón, preocupado. Todo está en las manos de Moisés. Vamos a ver si lo logra en estos últimos 30 segundos. Esta es la última competencia de Calle 7 con 6 años. ¡Ay, ay, ay! Tiene que intentarlo, Moisés. Toda una fanaticada lo está apoyando en la casa. Vemos rostros de preocupación en sus compañeros, pero todo está en sus manos. ¿Qué irá a pasar esta tarde? Tenemos que contar decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, por favor, señor! ¡Celebran y los ganadores en Nahuel y Marco retornan a sus equipos! Y celebran junto a Coca-Cola. ¡Qué buen programa el de hoy! ¡Mañana banca! ¡Mañana aniversario de Calle 7! ¡Gracias, gracias, Bolivia! ¡Mañana estamos de cumpleaños y lo celebramos con ustedes! ¡Y gracias! ¡Esto fue Calle 7! Hey.